This week on Wild Spirits, we're in Peru for the Sandboard World Cup, one of the leading events in the world for this niche and growing sport. Martin Guerra Heredia, the boss of the comp, is going to take us through it. Welcome to Wild Spirits. This week, we're in Peru for the latest edition of the Sandboarding World Cup. Situated in the gorgeous desert oasis of Huacachina, this unique competition is one of the few places on the planet to check out one of the coolest sports around, or should we say one of the hottest. As a burgeoning annual competition, it's only growing year after year. It's really pushing this underrated sport forwards and propelling it onto the global stage. This all thanks to the director and one of the sport's stars, Martin Guerra Heredia. He's here to walk us through what makes this sport and event so special. So take it away, Martin. The Sandboard World Cup termina siendo una misión personal también, ¿no? Para evolucionar el deporte, para mostrar un poco también, utilizarlo como una herramienta de desarrollo de inclusión para las futuras generaciones, donde en realidad en los desiertos muchos piensan que no hay vida, que no hay prosperidad, pero una gran muestra de eso es, por ejemplo, los Emiratos Árabes, pero a pesar de ello, están dejando de lado un poco el aspecto deportivo en su hábitat. Comienzan a generar infraestructura, indoor, centros de esquí indoor, que es muy bueno, está bien, pero no conocen más allá de lo que realmente la naturaleza les puede brindar al entorno y en otros lugares como en Mongolia, por ejemplo. Lo que busco es crear una actividad física en un hábitat donde muchos piensan que no es posible, para que los niños y las futuras generaciones en general encuentren un entretenimiento, una herramienta para distraer la mente y no sentirse aislados de un deporte que también puede practicarse en el desierto, ¿no? Y por qué no realizar el evento, el Sandboard World Cup, en diferentes países, como es lo que esperamos. Y es lo que me motiva, ¿no? Ver quizás a los niños que puedan encontrar una actividad, un parque de juego en la arena para que se puedan divertir. Más allá del tema competitivo, es más que todo un tema de desarrollo, ¿no? Lo que buscamos fuera del tema competitivo, el tema competitivo es un tema de medir las ansias de los niños, de los jóvenes, medir sus miedos, pero más allá de eso queremos envolver un tema de desarrollo, ¿no? Donde puedan realizar diferentes actividades y aplicar esas mismas energías, esas mismas ganas de superarse competitivamente, superar cada una de las actividades cotidianas de su vida, en los estudios, en el trabajo, en su profesión. Es lo que buscamos, ¿no? Con el deporte, ¿no? En generando una actividad física en las dunas.